Buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Gol a Gol, el programa deportivo de la Liga Cañadense. Bueno, placer de reencontrarnos una vez más, otro martes más, aquí por la pantalla de Canal 4 Regional, saliendo en vivo, y también por la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carcanañá, con toda esta cobertura del torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Bueno, hemos llegado a la fecha 10 y vamos a estar repasando en este caso este show de goles que hacemos todos los martes aquí a las 21 horas con todo el repaso de lo que dejó cada uno de los partidos. En este caso, bueno, fecha 10, avanza el torneo clausura de la Liga Cañadense. Antes de centrarnos en el programa de esta noche, recuerden seguirnos en las redes sociales de Canal 4 Regional, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en el canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 4 Regional y también síganos en las redes sociales de Gol a Gol. Nosotros estamos en Facebook, que de paso les digo, estamos también transmitiendo en vivo por la página de Facebook, y nos siguen también en Instagram. En Instagram nos encuentran como Gol a Gol C4R, así que prenditos, síganos en las redes sociales. Bueno, gente, fecha 10 de este torneo clausura de la Liga Cañadense, tuvimos victoria del Porvenir. El Porvenir en la tapera volvió al triunfo, le ganó 1-0 a Newell's. Vamos a estar hablando de eso. También lo que fue la nueva presentación de los equipos de Carcarañá con la victoria de Campaña, que reafirma su buen momento. Está escolta en su zona. Campaña le ganó por la mínima como local a Belgrano de la Rosa. Vamos a estar hablando también de lo que dejó el triunfo de Campaña y también lo que fue el empate agónico de Cremería en su visita al Jancito Loesi. Cremería empató 1-1 con Adeo. También un Cremería que viene muy bien, siendo puntero en su zona. Bueno, después tenemos lo que fue la goleada de Sportivo como local en el 4 de septiembre sobre Sportman. También lo que dejó la gran victoria del Quemis, que goleó a Unión de Villa Loíza 5-1 y reafirma su buen presente. También el que tiene un buen presente es Almafuerte de Las Rosas, que venció como local a Sport por 3-1. Un Sport que no viene muy bien en estos últimos partidos, y Almafuerte con este triunfo reafirma este gran presente el conjunto rosense. Bueno, vamos a arrancar con este show de goles como lo hacemos siempre, saliendo en vivo aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Y el primer compacto que hemos preparado para esta noche es el encuentro entre Correa y Barraca, y lo que dejó en este caso la goleada de Correa como local. Correa que viene bien, también con un gran presente en este clausura de la Liga Cañadense. Bueno, ahí vemos el momento del sorteo y el inicio del partido. Show de goles, gente de la Liga Cañadense, una nueva edición de Gol a Gol aquí saliendo en vivo por la pantalla de Canal 4 Regional y también por la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carcarañá. Bueno, ganó Correa y acá vemos este golazo, golazo olímpico de el jugador Mucio. Golazo, ahí vemos, olímpico, para de los mejores goles que hemos tenido sin duda de esta fecha 10. Con este golazo olímpico de Mucio, el delantero que vive un gran presente, el delantero de Correa, abría el marcador y de esta manera su equipo se ponía en ventaja 1-0 en la cuenta. Acá vemos este tiro libre que se iba muy por arriba por parte de Barraca. Esta pelota parada con este cabezazo y una falta en ataque que cobraba el árbitro del encuentro. Bueno,
Seguimos con el repaso. En este caso, ahí vemos este remate que se iba desviado sin demasiado peligro. Ganaba Correa por el momento con ese golazo de Mucio, de pelota parada, de tiro de esquina. Y acá vemos otra más de Mucio con este remate que tapaba el arquero y mandaba esa pelota al tiro de esquina. Pelota en poder de Correa, seguía Correa buscando y presten atención a esta doble atajada. Primero, esta atajada, ¿no es cierto?, del arquero de Barraca. La jugada seguía y acá vemos otra tapada formidable del guardameta del conjunto visitante. Tuvo dos intervenciones muy, pero muy buenas el arquero de Barraca en esa oportunidad que evitaba el segundo gol. Segundo gol que iba a llegar ahora. Ahí vemos la definición que daba mano a mano Mucio con el arquero. Luego, ahí vemos cómo se origina la jugada. El pase rechaza mal el jugador de Barraca. Le queda esa pelota a Mucio, que quedó mano a mano con el arquero y de derecha definió contra un palo. Ahí vemos la definición del delantero de Correa, marcando así su doblete y poniendo las cosas 2-0 para Correa en este partido. Bueno, seguimos con el repaso, con este show de goles que hacemos siempre aquí en Gol a Gol. Otra aproximación más para Correa con ese cabezazo que tapaba el guardameta del equipo visitante. Ahora sí, pitazo del árbitro del encuentro, marcando la finalización de los primeros 45 minutos. Nos vamos al segundo tiempo. Segundo tiempo en marcha. Y ahí vemos el tercer gol de Correa para ya liquidar el partido. Estamos viendo en pantalla el gol de Laviano, que de esta manera y con esta gran jugada, ahí vemos el pase, la habilitación y de zurda, definió contra un palo y colocó de esta manera el 3-0 ya para ir cerrando y liquidando el partido. 3-0 la victoria de Correa como local, volviendo a sumar de a 3. Y por qué no pelear por la clasificación, la cañonera, en busca de meterse en los playoffs de este torneo clausura de la Liga Cañadense. El presente de Barraca no es del todo bueno, con otra derrota más, el conjunto de Armstrong en este caso, cayendo como visitante. Bueno, estamos repasando alguna que otra jugada más que queda por parte del conjunto local. Ahí vemos este remate y la atajada del guardameta del conjunto de Armstrong. Y ahí vemos el final del partido. Muy bien, ahí repasábamos, primer compacto en esta nueva edición de Gol a Gol, la gran victoria de Correa como local, 3-0 sobre Barraca, doblete de Mucio y el restante de Laviano para volver a sumar de a 3 la cañonera en este clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. El que consiguió un triunfazo en esta fecha 10 fue Montes de Oca, que como visitante le ganó 2-1 a Defensores. Así, Botoni. Arrancó nomás entonces, arranca el partido. Esa pelota Ravela, largo arriba, va para Yagin, el flaco que se resbala, intenta hacerse pie en el área, el remate. Termina sacando esa pelota Lardone. Lo comen a Martínez en cara con la pelota, lleva avanzando Castelaro mete el centro. Afuera se va esa pelota desde el rincón. El centro que viene pasado, sale Buena Vía y se queda con la pelota. Va con el envío. Esa pelota que intenta meter centro. ¡Gol! ¡De Montes de Oca!
tanto que lo buscó y lo consiguió. Abre el marcador Lucas Giacchini. Le da el primero Montes de Oca. Buena. La punta del pie derecho. Benavente. Luego abre el envío. Le centra que viene. Dejó pasar Torres y está. Atahualpa. Que se queda con el Colombia y falta. Se mueve allí Valles. Se arrima por esa pelota. El centro termina sacando campo al arco. Por arriba del travesaño se va el balón. Así lo termina cruzando Fe. Castelaro. San pelota jugando para Ravera. Recupera Martínez. Atrás para Del Sordo. Benavente. Roba y Giacchini esa pelota larga arriba para Toy. Está habilitado. Así va. Tiene el segundo Montes de Oca. ¡Arco! Es el segundo a los 15 minutos de este primer tiempo. Abriendo a la derecha para Pérez. Le recibe. Arriba para Martínez. Devuelve para Pérez. La pone para Torres y se filtra dentro del área. Torres y va en el centro. De cabeza. Intenta Benítez. Y ahí. Indirecto. Hay pierna arriba por parte de Benítez. Lo, me parece que es lo que ve. Botoni. Va a haber salida que corresponde a Montes de Oca. Espera, gente. Así pasó Toy. Esa pelota sigue. Castelaro avanzando, se filtra dentro del área. El piso va, sigue Castelaro y achina el arco. Por arriba del travesaño se va esa pelota. Hay tiro libre que corresponde a Defensores. Benavente que mete en el centro. La termina reventando esa pelota Castelaro. La encuentra Ocampo. Otra vez para Benavente. Benavente que mete el centro. Termina sacando y atrapa. Ahora controla Benavente. Le va quedando a Pérez. Pérez. La filtra ahora para Martínez. Le quedó a Benavente. Mete el centro y Atahualpa que se queda con el balón. Cuando Botoni marca el final del primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. Va saliendo Marcelo Benavente. Jugando para Martínez. La dejó pasar. Quería sacar la Fe. Ahí. Falta. Así va Benavente con el centro de la pelota. De cabeza. Gol en contra. Así descuenta Defensores rápidamente en el segundo tiempo. Hay un gol en contra. Veremos a ver si me quedó ahí. Pelota que va pasado, quedó corta. La termina sacando Ravina. Esa pelota que le queda ahora a Pérez, le dio al arco. Saca Sabatini esa pelota. Ahí. Sac. Tiro de esquina. Abre que va con la pelota, va jugando ahora para Martínez al arco. Hay victoria de Montes de Oca. Le ha ganado a Defensores 2-1. Muy bien, ahí repasábamos este gran triunfo de Montes de Oca. Montes de Oca que le ganó como visitante 2-1 a Defensores. Y llega a 23 puntos, líder Montes de Oca, junto con Sportivo en esta zona. Gran presente está viviendo el conjunto canario en lo que llevamos hasta ahora, en estas 10 fechas disputadas de esta clausura de la Liga Cañadense. Seguimos con más Liga Cañadense, con más gol a gol. Nos vamos ahora a la ciudad de Las Rosas para repasar lo que fue en este caso la victoria de Alma Fuerte como local 3-1 sobre Sport. Va a pitar Saracho, pitó nomás. Presentamos el partido por Renacer y por el streaming del protético Alma Fuerte. Ya se juega en la ciudad de Las Rosas, Alma Fuerte y Sport. Juega corto ahora para Arévalo, el pase para Maxi, que de taco se la lleva a Gutiérrez, se mete el área. Va Juan Cruz, va al centro, tapó el arquero. Tapó el arquero, voló el arquero, sacó pelota al córner. Y toca de primera y otra vez para Guaitani por el costado derecho. Avanza lateral, va Guaitani. El centro que va a llegar, ahora sí, segundo palo. El cabezazo, Aguirre de cabeza. Tapó el ardito, sacó un manotazo Salvador.
La juega Maxi, va para Luca Mora, espera González en el área, cerraron justo, va Titi, el centro, ahí está Gutiérrez, González, Mora, ¡gol! ¡Gol! ¡Dalma Fuerte! ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Luca Mora, Titi Mora. Él la inició, él la peleó, tiró el centro, lo cerraron. Le quedó en el rebote y él fue. Nuevo centro, no pudo Gutiérrez. Estamos con eso, con resultados parciales que tiene la liga. Atención, sacaba Jacob, pegaba el Maxi, presiona Maxi. Va Fernández contra el arquero y quiere agarrar. Sigue, hay mano. Esto es para tarjeta, ¿eh? Es para tarjeta. Vamos a ver si Saracho saca, tiene que amonestar, así es. Se complicó solito Jacob. Móvil 3471-525968 Las Rosas. Presiona Maxi otra vez, va Fernández. Lo corta Pascu Winca. Otra vez se volvió a adelantar. Hay tiro libre para el más fuerte, va Maxi. Va Fernández con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dalma Fuerte! ¡Gol de Alba Fuerte! ¡Maxi, Maxi, Maxi, Maxi! ¡Maxi Fernández con el número 9! ¡Sí! ¡Con la del goleador! ¡Va Fernández con el disparo! Continúa Guevara Godoy. Espera Tolosa la pelota que le llega a él. El centro de Tolosa es bueno. ¡El centro queda! ¡Pelota abajo! ¡Va Aguirre! ¡Le erró al arco! Y se termina este primer tiempo. Va a pitar Saracho nomás. Así es. Se terminan los primeros 45 minutos. Va Aguirre, atención, atención, va Aguirre, disparo, ¡gol! ¡Gol! Aparece Aguirre, aparece el tanque Aguirre, un centro. Más fuerte desde el fondo. Ganando 2-1 en la tarde de hoy. La va a buscar Ramírez, saca de cabeza Pereira. Favoricini que alcanza a puntear para que la tenga Nico Ramírez. Pelea, ganaba Calcaterra, va Favoricini, el pase que llega para Maxi, ahí está, mano a mano, va Maxi, 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 penal, 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 cayó Maxi Fernández en el área, cuidado la pelota, estaba a punto de patear, lo cruzó Rogani, y hay penal para Alma Fuerte, y la posibilidad, JM ahora desde 12 pasos le reclama todo a Spora y tarjeta amarilla para Rogani, pegarle Lucio Favoricini, ahora sí, Favoricini contra Jacob. Va a ir Lucio, va a ir Favoricini para pegar a la pelota, salta Jacob en el medio del arco, va Favoricini, ¡gol! 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 ¡De Alma Fuerte! Se termina el partido, va a ganar Alma Fuerte, se quedará con los 3 puntos. Es una buena victoria para el equipo de Calabrese. Sí, que refuerza, que reconfirma. Sí, este andar en el torneo. ¡Ganó nomás! El triunfo es para Alma Fuerte. Muy bien, ahí repasamos el triunfo de Alma Fuerte como local, venciendo en este caso 3-1 a Sport y llegando a 15 puntos en esta zona, se ubica quinto. Bueno, obviamente va a pelear, ¿no?, la clasificación a los playoffs. Gran presente de Almafuerte en este caso, consiguiendo otro triunfo. Y Sport con una derrota en donde se queda con 8 puntos en la zona. Bueno, más adelante también en el programa vamos a estar repasando las posiciones, los resultados, todo cómo quedó esta fecha 10. Pero en este caso, victoria de Almafuerte, 3-1 como local sobre el Sport Club Cañadense. Viajamos ahora a La Tapera, la cancha del Porvenir. El Porve como local volvió al triunfo, le ganó 1-0 a Newell's. Le pasa a Meyer de primera, tiene que ser para Meyer. Va para él, atención adentro del área, pisa Meyer. Ahí va Meyer, se saca uno en la marca, viene Meyer, Deicas. Deicas que la saca con su pierna derecha. Claro, pero bien, otra vez la roba Meyer. ¿Hay falta? No, para mí no había falta, se fue. Ahí la tiene Meyer, va a encargar su marcador. Sigue Meyer, levanta el centro, la sacaba Cantero, Castillo, perdón, le pega ahora también Gallardo por arriba. Por el otro lado aparece Castillo, va para pelota para él. En el área está Aramburu, viene Castillo, línea final, levanta el centro, aparece Alan, el arquero Deicas.
el arquero Deicas, que se queda con la pelota. Va a caer, va a caer. Le va a pegar Sanabria nuevamente. Levanta Sanabria. ¡Ah, Palomeque! Bien, Palomeque. Todo el tiempo. Entonces el partido está atravesando un amesetamiento lógico por las circunstancias de juego. Lindo pelotazo para Peñane. Atención, atención con esta. Viene Peñane, levanta al centro, va para Castillo. Terminaba cortando pin. Con lo justo, fue buena esta. A ver qué hace Pidán. La tiene Alfonso. Alfonso que va por un buscapié. La tira a Muro. Gol. No, posición adelantada. Hay posición adelantada de Aramburu cuando venía el primero, Juan. La pelota la tiene Aramburu, juega con Damián Gallardo. Va Damián, a ver qué hace Damián, ingresa dentro del área, le sale Pina al corte, le queda Aramburu. Saque de arco, saque de arco. Y ahora se anima el Porbe, Le va a pegar Alfonso. Alfonso que juega para Franco Gallardo, quizás esta es la que practicaron, levanta al centro que va, deca por arriba. A ver qué hace con esta, cerquita nomás lo tiene Castillo, lo va a encarar a Pin. La tiene Alan, Alan que levanta al centro, va para Meyer, la saca bien Decas con los puños. En juego ya con Aramburu, Aramburu que juega para Meyer, Meyer para Aramburu. Va al Lauti, se saca una nomás. Bien, va para Damián Gallardo. Mirá vos, otra vez estaba el árbitro en el medio. La pelota que corresponde al conjunto del Porvenir. La meten ahora. Le queda para Damián Gallardo, atención. A ver qué hace Damián, le pegó el arco. El arquero Deicas. Deicas que sacó un manotazo, la sacó con la mano izquierda. No se tome, no se agarre, dice el árbitro. Estoy cerquita, Viene Alfonso, jugada preparada, va para Pignani. Mira vos, demasiado larga. Un minuto más, se van a jugar, 45, casi tenemos. Levanta el centro, que va. ¿Va bien, mano? Bueno. Saca Finocchio, Finocchio que va. Va largo el pelotazo, va para Chesarreta. A pelearle, Chesarreta. A jugar ese juego sucio, la juega para Damián Gallardo. Está solo Franco para el centro, viene Franco. ¡El arquero Deca! Estaban todos en posición adelantada, pero deja seguir el árbitro porque por atrás aparece Saca. Viene el centro de Saca. Caía Borini. Le queda la pelota a Giorgini. Sigue el peligro, la tiene Newell's. La pelota la tiene Giorgini. Si no la tira, se va a terminar, Edita. Termina el primer tiempo. Se salvó el Porbe en lo último. Final de los primeros 46 minutos. Tiro libre que corresponde al conjunto. Levanta ahora el centro cerrado. Sale Palomeque, que en dos tiempos se queda con la pelota. Sale jugando con Meyer y también con Castillo. Los dos rapidito por el mismo lado. La pelota la tiene Damián Gallardo. Filtra ahora, bien traba y gana Alfonso. Va para Castillo. Está en posición adelantada Chesarreta. No se la tiene que dar. Va Castillo, va ahora sí para Chesarreta. Se da vuelta Chesarreta. Deicas. Deicas que se queda con la pelota. Increíble la pelota que acaba de atajar el arquero de Newell's. Atención, levanta, la sacaba, la pelota que le queda a Chesarreta. La pelota que le queda a Alfonso ahora y a correr con Aramburu. Ahí va para Aramburu, demasiado larga. Atención con esta, casi 17 minutos de este segundo tiempo. La jugó, le quedó la pelota a Castillo. Castillo que mete una mague, mete el centro. ¡Oh! A las manos de Deicas. Le va a pegar Meyer, va el centro que va Deicas. Que sigue Alfonso, se saca dos en la marca. Corre Alfonso, tiene lugar. Alfonso la pide Javier, va para él. La tiene Rodrigo, a ver qué pasa con esta. Viene Rodrigo. Saque de arco para Newell, pero por lo menos llegó. La saca Franco Gallardo, largo de arriba para Chesarreta. La pide Paja por Rodrigo Javier. La tiene Rodrigo. Le pasa Castillo por el centro, va para Chesarreta. ¡Gol! ¡Del Porvenir! Lo hizo Chesarreta. Fue toda una magia la definición. Fue perfecto el pase de Javier. Y el Porve le gana a Newell 1-0, Juan. Y una definición también de Chesarreta fantástica, punteándola sobre la salida de Deicas. Pase quirúrgico de Rodrigo Javier. Y Chesarreta que llega para picársela al arquero. Justo cuando te decía, lo merece ya el Porve. Llega el primero,
un muy lindo gol, seguramente. Atención, ya la jugaron, atención, le pegan al arco, Barrera. Palomeque que le dice, ¡ay! Ya jugó, sí, ya jugó. La pelota que va, sale Palomeque que se queda con la pelota. Del Porbe para aumentar, levanta el centro Alfonso. Deicas que se queda con la pelota. Bata Mabasa. Viene el centro, le queda Borini. Juega para atrás para Giorgini. Por arriba. Por arriba del travesaño y ahí saque de arco. Confirmamos entonces los cambios, Juan. Bien. La pelota que va a buscarla. La pelota que la meten ahora para Borini. Abrieron la cancha para Tamabasa. Tamabasa con la pelota, lo va a encarar a Pignani. Tamabasa levanta el centro. El remate lo termina sacando Leguizamón. Va para Pignani. La pelota que queda adentro, está bollando. La tiene Juan. La punteaba Lucio y ahí lateral para el conjunto. A no dormirse, muchachos, todavía. Jugada del partido. Levanta Giorgini. A buscarlo arriba con Finocchio. Pin por arriba. Cuando el árbitro dice final. Final del partido. Ha ganado el Porvenir su primer triunfo de este torneo. Muy bien, ahí repasábamos lo que fue esta primera victoria del Porvenir en este torneo clausura, ganándole como local 1-0 a Newell's con el gol de Alan Echezarreta. Bueno, una victoria que necesitaba y mucho el equipo que dirige Federico Laurito en este torneo clausura y más pensando en lo que viene. Nosotros ahora nos vamos a la pausa. Pausa cortita, pero cuando volvamos de la pausa seguimos con mucho más gol a gol con el repaso de lo que ha dejado esta fecha 10 de la Liga Cañadense. Pausa y enseguida regresamos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012. Roldán. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. LaSegundaOnline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Hola, soy Diego Mateo y queríamos transmitirle la preocupación que tenemos con la enfermedad del dengue. Sabemos que el mosquito es el que transmite el dengue y otras enfermedades y bueno, entre todos tenemos que darle batalla. Es muy importante poder tener el patio en condiciones. La casa obviamente también, no tener recipientes con agua, el descacharreo es fundamental. El uso de repelente también es muy muy importante. Así que bueno, además de todo esto le vamos a dar algunas recomendaciones más y esperemos que todos juntos podamos combatir al mosquito. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada. Ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Thank you.
Comenzamos así el segundo bloque de esta nueva edición de Gol a Gol, el programa deportivo de la Liga Cañadense de Fútbol. Seguimos con este show de goles de esta fecha 10, de esta clausura, y nos vamos ahora a la localidad de Villa Loíza, porque Unión de esa localidad recibió al William Kemis de Las Rozas, y en este caso fue triunfo del Kemis. Goleada del Kemis como visitante sobre Unión de Villa Loíza. Bueno, nos metemos con el repaso de lo que dejó la goleada del Kemis. También importante para el equipo verde y negro en esta nueva presentación. Para ambos en esta fecha 10 de este torneo clausura. Bueno, vemos las chances más claras y también los goles de lo que dejó este triunfo del conjunto verde y negro de Las Rozas como visitante para volver a sumar de a 3. El Kemis, bueno, por el momento 0-0 el partido. Ahí veíamos esa pelota parada por parte del conjunto de Unión de Villa Loíza. Esta aproximación con este cabezazo de Paolo Mora quedaba en el palo, clarísima aproximación de Unión de Villa. Seguimos con más. Acá esta pelota parada, tiro libre para, bueno, repasábamos lo que fue esa pelota parada, quedaba con ese cabezazo de Paolo Mora y que pegaba en el palo. 0-0 por el momento, y ahí vemos el primer tanto del partido. Llegaba el primero del William Kemis de Las Rozas, que se ponía arriba en el marcador. Ahí vemos el primer tanto del Kemis. Gol en contra de el futbolista Barbucia. Ponía en contra en su propia valla. Y de esta manera el Kemis se ponía arriba en el marcador, empezaba ganando el conjunto de Las Rozas en cancha de Unión de Villa Loíza. Minuto 37 del primer tiempo, es lo que llevamos hasta ahora repasando en este partido. Ahí peleaba Unión de Villa Loíza, rechazaba ese balón el futbolista del William Kemis. Acá contraataque para el equipo rosense. Esta jugada y esta definición. Golazo. Golazo del Kemis. El gol de Giglia para el segundo del William Kemis de Las Rozas, que ya ganaba y ampliaba el marcador. Se ponía 2-0 en este primer tiempo. Y acá vemos esta aproximación por parte de Unión de Villa Loíza, que intentaba con este disparo desde lejos sin demasiado peligro en este caso, y dominaba muy bien esa pelota el arquero del conjunto visitante. Bueno, seguimos con más. Acá estamos repasando el segundo tiempo del partido. Estamos ya en el segundo tiempo, en la segunda mitad de este encuentro. Ganaba 2-0 el William Kemis. Y acá vemos, luego de lo que fue la infracción dentro del área, el penal sancionado por el árbitro del partido. Unión de Villa Loíza iba a descontar y ponía así Zárate, el autor del gol de Unión de Villa Loíza, para poner las cosas 2-1. 2-1 ganaba el Kemis. Seguimos con más. Este pelotazo largo por parte del conjunto de Villa Eloísa. Acá perdía la pelota. Atacaba el Kemis. Contraataque de la visita. Y llegaba. Quedaba mal parado Unión de Villa Eloísa. Y vemos en pantalla el tercer gol del partido. El tercero para la cuenta del Kemis. Gol de Ledesma. Gol de Ledesma, 3-1 ganaba el Kemis. Y acá vemos otro de los golazos que dejó esta fecha 10,
del torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol, el gol de Medina. Corrijo, golazo de Medina. Ahí vemos cómo define con este zurdazo, sorprende al arquero y coloca de esta manera el 4-1 del conjunto rosense, que iba a llegar de esta manera al quinto. El William Kemis llegaba al gol de Ramírez para poner así cifras definitivas y golear de esta manera el William Kemis 5, Unión de Villa Eloísa 1, la goleada del equipo verde y negro de Las Rosas para volver a sumar de a 3 en este torneo clausura de la Liga Cañadense. Y vemos el pitazo final del árbitro del partido y la victoria del William Kemis. Muy bien, ahí repasábamos la goleada del Kemis, 5-1 como visitante sobre Unión de Villa Eloísa en otro de los partidos que hemos tenido de esta fecha 10 de la Liga Cañadense. Bueno, también vamos a presentar ahora lo que fue, también con goleada incluida, en este caso Sportivo. Sportivo de Las Parejas como local superó 4-1 a Sportman. Sportivo que enfrenta a Sportman, 1-1 el final en reserva. Algo charla entre el DT de cuarta y el DT de primera. Arrancó el primer tiempo en marcha. Buenos primeros 10 minutos de gira en el partido. Bien. Se viene Pisicini de tu arco. El pase es excelente y hay falta. Clarita. Se viene Alan con el remate. Barrera. Remate de nuevo. Bueno. Va Santi. Juega Gioria. Avanza la flaca. Vamos, flaca. Juegue. Es excelente el pase habilitado, Balbi. Se viene Alan y atención. Acá podemos tenerlo. El centro de Balbi amenazante. Se lo perdió. Veremos. Tiro al arco de Balbi. González. Se viene, ahí está Balbi. Atención, está habilitado. Cara a cara, Balbi. ¡Gol! ¡Balbi! Porchetti, atención, y hay falta clarita. Ahora hay al arco. Muy pasado. Pelota en dirección de Ferreira. Juega con Porchetti. Abre cancha para Balbi. Esto puede ser bueno. Se escapa Balai. Ahí el paso excelente. Va Balai. Define. Estamos arribando al número 38 de este primer tiempo. Cuando la pelota se viene, no tiene nadie. La pinchan para lejos, atención, va Porchetti, la hace rebotar, pide el mano y el penal. ¡Va! Balbi frente a González. Gol de Balbi, gol de Alan Balbi. Lo hizo el Sportivo. 41, 2-0 lo gana el Lobo. Que algo reclamaba, se viene a Balai. Pasa Balbi, atención, lo liquida Balbi. Va Balbi, pone el castrí. Gol de Balbi. Gol de Alan Balbi. 3-0, castric. Entonces, 3-0. 3-0 gana el Lobo. Lo gana el Lobo. Que suma de 3. Excelente, Porchetti. Se viene Alejo. Valvelu. Pelota de Porchetti. Hay falta. Lo deja seguir. ¡Gol! ¡Gol! 4-0 lo gana el Lobo. Y sí, golea allá en el primer tiempo. Se la queda esfuerzo. Ya la pelota sale para el Mirón. Se viene ya la salida del número 9. Va al centro. Gol de Sportman. Gol de el número 10, Tomás Martínez. Que descuenta. Ahora sí lo va a terminar. 4-1. Gol de la Cebra. Sale y va a presionar. Pelota ya de Tomás. El autor del descuento. Remata el arco. Bueno. Se viene el centro al área. Bartoglia, que sorprendía. Abren cancha. La abren para Orellano. Atención.
¡Orellana en el arco! Juega en corto con el Chueco, va el Velo, tiene arco para el Chueco. Con lo justo. Casi 22 de este segundo tiempo. Se viene Sportman, que se mete del área. El centro. Le intento pegar al arco. Y finalmente Ramírez, que responde. Se mete a Tomás Martínez. Este es arco. Martínez al arco. Ramírez. Se viene mientras tanto. Defensores buscando en el área. Ya le queda, atención, ahí está, puede ser. ¡Esfuerzo! ¡Ramírez! Va Martoglia, el pase para el Chueco. Va Martínez. Belu, el pase para Vale, atención. Martínez, ahí está Porchetti. Se le abrió demasiado la pelota. Subsiste el peligro, Martínez al arco. En la línea. 29 y medio, llegando al minuto 30. Lobo la tiene con Porchetti. Quiere el pase Porchetti, atención, Martínez, Porchetti, el pase, el Belu, González. Se viene Martínez, en cara le pega, todavía no. Liberan la cancha para Orellano, se la dejan a Cardoso. Esguerzo, pelota de Esguerzo al arco, Ramírez. Bueno, se viene con la 14 Santiago Propersi en el Lobo. Va al centro. Se viene el centro al área. El cabezazo. Brian, que se la devuelve. El pase para el Chueco. Sí. Pelota en dirección de Martínez. Gana el Chueco. Tiene el quinto. Atención. Va Martínez. Se engolosinó. Sigue Martínez. Atención. No se la pueden quitar. Hace lo que quiere el área Martínez. Cuando el árbitro lo termina en 47. Muy bien, ahí repasábamos el compacto de lo que fue esta goleada de Sportivo en el 4 de septiembre por 4-1 sobre Sportman. Sportivo es líder junto con Montes de Oca de una de las zonas de este torneo. Clausura con 23 puntos también, reafirmando este gran presente el conjunto de las parejas. Nos vamos ahora a la localidad de Tortugas porque Unión de Tortugas recibió a Argentino de las Parejas. En este caso fue victoria de Argentino como visitante sobre Unión de Tortugas. Ahí vemos el ingreso de los equipos, el ingreso de la terna arbitral. Argentino con camiseta titular, Tortugas, camiseta alternativa para este partido. Muy bien, y ya nos metemos con el repaso, en este caso de lo que fue este triunfo del Celeste de las Parejas. Un Celeste de las Parejas que venía de perder la fecha pasada 2-1 con Adeo y en este caso volvió al triunfo como visitante. Acá vemos el primer tanto del partido, el gol de Carlos Ciaira para Argentino, aprovechando ese rebote luego de esta jugada. Ahí vemos el pase y el remate, tapaba al arquero, aprovechaba el rebote Ciaira. Y de esta manera, ahí vemos el disparo, el rebote y el gol del futbolista de Argentino de las Parejas, Carlos Ciaira, marcando el primero para la cuenta de él y para la cuenta de Argentino. 1-0, se ponía arriba el Celeste de las Parejas. Unión de Tortugas, bueno, llegaba para este partido luego de empatar en la fecha pasada 1-1 con el Sport Club Cañadense. Había sido empate en la presentación anterior del conjunto local. En este caso, ahí vemos el segundo tanto de Argentino de las Parejas. Vemos el tanto de Gorosito, de Rodrigo Gorosito, para el 2-0 de Argentino, que empezaba a ampliar el resultado y se ponía cómodo en el marcador. Ahí vemos el tanto, el segundo tanto de Argentino de las Parejas, ponía así el 2-0, Gorosito ampliando el marcador. Bueno, tiro libre para Unión de Tortugas. Ahí vemos el centro. El peligro no se iba. Otro centro al área. Salía el arquero y controlaba el guardameta de Argentino de las Parejas esa pelota.
Bueno, 2-0 ganaba por el momento Argentino. Ahí vemos el pitazo del árbitro del partido. Nos vamos al segundo tiempo. Bueno, segundo tiempo en marcha. Y acá vemos el tercer tanto de Argentino. Llegaba al 3-0. Carlos Sciaira, doblete para él. 3-0 se ponía Argentino. Ahí vamos como la baja de pecho y de derecha define, golazo del conjunto parejense que goleaba a Unión de Tortugas como visitante. 3-0 Argentino se ponía el conjunto de las parejas. Seguimos con más. Un Unión de Tortugas que quería el descuento en este caso. Salía el arquero luego de ese tiro de esquina, atenazando ese balón. Seguimos con más fútbol. Pelota en poder del equipo local en este caso. Ahí vemos. Bueno, en este caso llegaba el descuento de Unión de Tortugas. El gol de Paul, autor de Unión de Tortugas, que descontaba de esta manera. Y iba a ser final en este caso. Ya consumada la victoria. Ahí vemos el gol de Paul para el descuento de Unión de Tortugas. Y en este caso lo que iba a ser el triunfo de Argentino de las parejas como visitante en cancha de Unión de Tortugas. Bien, ahí repasábamos el compacto de lo que fue esta gran victoria de Argentino de las parejas, volviendo al triunfo en este clausura, en este caso goleando 3-1 a Unión de Tortugas como visitante. Nos vamos ahora a la ciudad de Carcarañá, en el Estadio Centenario. Campaña se hizo fuerte como local, le ganó 1-0 a Belgrano de las Rosas. Del Álamo, número 15, Aquiles Félix. Ante casaca alternativa para Belgrano. Sí, decime, Maxi. Hacen los chicos, el club va a ser sancionado. Y bien, ya va a mover, va a dar comienzo el partido. Arco que de espaldas al Parque Sarmiento. Será defendido por Marcelo Palanca, el arquero de Belgrano. Movió el elenco visitante. Pelota hacia atrás. Lo buscan a Bassi. Bassi más atrás para despejar Cejas. Pelotazo largo que se va fuera del campo de juego. Ahora está Núñez. Núñez con el balón jugando. Abre con Gonzalo Gil. Gil hacia adelante. El despeje provisorio de un defensor del elenco visitante. Allí fue nuevamente Gonzalo Gil. Lo cuerpearon. Le cometen falta. Se va a venir el derechazo de Titón y todas las cabezas todas del albirrojo para buscar la apertura. El centro al segundo palo. Pasado. El balón se va por línea de fondo. Amagando como para pegarle. Estaba Sacone. Le va a pegar Titón y buscó el arco. Por encima del travesaño. Dos hombres dentro del área chica, dos más se acercan para taparle la visual al arquero. Buscó el arco con los puños. Palanca que sale allí a buscarla. Comete falta Romero. Se reunió con unos 5 o 6 jugadores y le daba indicaciones. Muy activo el técnico del elenco visitante. Cuando había falta contra el jugador Galaretto, tarjeta amarilla prácticamente en el tiempo cumplido, la tiene Federico Príncipe, pelota hacia adelante, gana Titoni, se viene Titoni, el centro atrás, el despeje era de Orellano en lo alto, va Palanca, no alcanzó a salir la pelota, contiene el arquero, el número uno. Muy cuando bien, el Palanca, árbitro una vez más, Silvio, muy cuando, bien Palanca. Cuando el árbitro del encuentro pide el balón y marca el final de este primer tiempo. El marcador que le va a pegar Sacone al rastrón. La pelota acaba por toda el área. Allí contiene en lo bajo Marcelo Palanca cuando ingresaba precisamente Orellano para pegarle el centro. El despeje era del jugador Montañese. Montañese en un segundo tiempo le llega ahora el balón a Cejas. Cejas
que abre la pelota, viene el centro nuevamente, el pelotazo por encima del travesaño. Ahora sí, la tiene Luchetti, Luchetti que se viene, lo cruza Pablo Galaretto, le pide la patente a ver cuál es el camión que lo atropelló el jugador Luchetti, lícitamente, hay que decirlo también, el gran cruce que pegó Pablito Galaretto allí. Claudio. Sí, a ver, estaba pensando la jugada. A ver, Galaretto es un 5-5. Este fue un cierre de 5. Así es, así es. El árbitro está con la tarjeta amarilla en la mano. Vamos a ver si es para anotar los cambios. Allí, tarjeta amarilla a Luchetti por protestar seguramente. Vamos con una estudios. ¿Cuánto va? Allí, los echó a los dos por pelearse por esa pelota, si era lateral o no. Hay que ver quién fue el expulsado ahora para la visita. No, para la visita fue el número 16, López. Y para campaña, José Romero. Estamos en 14 minutos del segundo tiempo, 0-0 el partido, y se le está yendo un poco de las manos al árbitro, a Pedroso. Sí. La tiene allí en sus pies Núñez, pelotazo hacia adelante para Sacone, gol. Sacone, tras la habilitación del jugador Núñez, en diagonal ingresó gente de Belgrano, de Las Rosas, se viene el centro al segundo palo, el cabezazo era del jugador Figueroa. Se viene el centro, el corazón del área, el cabezazo de Montañese, con una mano espectacular, atajada de palanca a mano cruzada, era el segundo de campaña. Pelotazo largo de palanca, buscándolo a Cacipioli, el despeje ahora es de Jerónimo Hermácora, cuando señoras y señores, el árbitro del encuentro, el señor Lucas Pedroso, de una actuación de regular para arriba, diría yo. Cuando se le estaba desmadrando, lo pudo enderezar al partido. Muy bien, ahí repasábamos el triunfo de campaña como local, 1-0 sobre Belgrano en el Estadio Centenario, con el gol de Jerónimo Sacone. Campaña con este triunfo es escolta en esta zona de este torneo clausura de la Liga Cañadense. Nos vamos ahora al Jancito Loez y la cancha de Adeo de Cañada de Gómez para repasar lo que fue el empate 1-1 entre el local y Cremería. Ya está Oscar Santillán en el terreno de juego, que será el árbitro. Simplemente hay una relación dirigencial amistosa. El local, cuando ingresó Cremería, allí está su capitán encabezando, que atacará hacia el arco que da al barrio Parque Brigadier General Estanislao López. Comenzó el partido, señoras y señores, aquí en Cañada de Gómez, entre Adego y Cremería. Bochetti ya jugó hacia atrás para... Me equivoco, es Bucarelli, Viene el centro de Cremería, sale Rodríguez con el puño y como puede, a buscarla va. Ahora parada, se queda parada, la tiró hacia el medio. La entrada y la llegada del Chori Argania. Vamos, Chori, por la derecha, querido. Camisa número 10, se acomoda, levanta la cabeza, miró. No tiene nadie atrás, va por el centro, sigue el Chori. Le pusieron el cuerpo. Número 10, Bochetti. El centro será el gol. ¡Y gol! Ayala a las 9:40, tras un centro cerrado de tiro de esquina del Chori Argania. Estaba el goleador donde tenía que estar.
estaba mejor, yo lo decía en el comienzo, tenía insinuaciones. Acá viene el pelotazo de Burgarelli, sale Rodríguez, se queda con la pelota el arquero. Da el remate, se presenta para el centro, saltan varios. El cabezazo de Azumendi, bueno, agachó el cuerpo ahora, ahora se puso erguido. El centro cruzado que tira Paniagua para el Chori. Le quedó para Parada. El remate de Parada. Salió el rastrón de Milucho. Bochetti abrió por derecha. Por allá está llegando Bulgarelli. El centro Bulgarelli. Arremetía Ríos, pero antes llegaba el arquero Rodríguez. El pelotazo que va. Amaga, vuelve hacia atrás. Lo tiene a Parada. Parada que lo tiene al flaco Galeano. Levanta la cabeza al flaco. Le pegó al arco. Flaco. Bulgarelli, otra vez Bulgarelli, el centro atrás para Ríos, travesario, y la saca el flaco Galeano finalmente, oxigenando el fondo de Adeo, la está peleando Samaniego, no solamente por Diego, la atención que le quedó para Paniagua, vamos Diego, el de los botines de Anaca sigue Diego, el de la marca le pegó el arco, y no pasó para el Chori, si no estaba el segundo, sigue Bulgarelli. Le cometió infracción, sigue Bulgarelli, atención, se mete en el área, sigue Bulgarelli. Tiene el centro, Rodríguez responde, abriendo las dos manos. Le queda ahora para el número 7, Samaniego, perdón, para el número 7, Azumendi. Este es Samaniego, que va. Llega Costita, jugó para Ayala. Ayala atrás para Mauro Gasparini, el despeje. Ha terminado este primer tiempo. Pelota que fue para el número 8, Bunelli. Lo derribaban. Vamos a ver quién le pega. A Río finalmente le pegó el arco. Por arriba del travesaño. Bulgarelli que ya jugó corta para Martínez. El centro de Martínez. Se preparan varios. Quedó para Samaniego. El centro de Samaniego. Descuelga Rodríguez. Se arroja el piso. Sigue allá. La levantó la cabeza. Puso el centro. A las manos de Massimino. Cuando entraba Pani Agua sin convencimiento, Pani, ¿eh? Viene el pelotazo de Azumendi, pierna derecha para el mío, se presenta para el centro. Bochetti, gol. Gol, 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 gol. No, 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 no. Posición adelantada. En el envío de la gente de Carcarañá. Se presenta para el centro, fue al arco directamente. Martínez, el pelotazo al arco. Rebota el arquero, le queda Bochetti, peligro, peligro. Apagó Bochetti, le quedó atrás, la perdió Bochetti. Sinceramente, desconocido Bochetti, despeja ahora Mercuri. El cabezazo de Martínez que va para el 9 Ríos. Y el arquero de Adeo Rodríguez se queda con la pelota. Ayer viene el pelotazo de Armoa. Salta el arquero, Massimino se queda con el balón. Viene el centro, despeja Costita, le quedó para Bochetti de frente, peligro, peligro. Viene Bochetti en la empanada al área. Vamos a ver, abrió para el número 17 Gallardo, otra vez para Bochetti. Bochetti para Campos, le pega el arco. Por allá recibe Jacob, el centro de Jacob. Despeja Mauro Gasparini. Le queda Bulgarelli. El pelotazo. Por arriba. Alto. Alto, alto. El remate de Bulgarelli. Miren, y ese arma. Una montonera. El cabezazo. Gol. Gol, 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 gol de Cremería. Gol de Cremería, señoras, señores. Se durmió en el despeje la defensa de Adeo. Y a los 47 de este segundo tiempo. Llegó el empate. Llegó el empate. Por allá está llevándole la gente de Carcarañá cuando el árbitro ha terminado el partido. Muy bien, ahí repasábamos lo que fue el empate 1-1 entre Adeo y Cremería. Ganaba Adeo con el gol de Ayala y en la última Gallardo para Cremería con ese empate agónico puso el 1-1 final. En este caso Cremería sigue siendo líder en esta, bueno, la otra zona de esta clausura de la Liga Cañense, se mantiene luego de este empate agónico conseguido en el Jancito Loez y la cancha de Adeo de Cañada de Gómez. Bien, vamos a repasar lo que ha dejado en este caso con las placas esta fecha 10 de la Liga Cañadense, de esta clausura de la Liga Cañadense. Bueno, América como local le ganó 3-1 al Atlético San Jerónimo.
Sportivo en el 4 de septiembre le ganó 4-1 a Sportman. La victoria 1-0 de Campaña sobre Belgrano. La goleada del Kemis 5-1 sobre Unión de Villa Loíza como visitante. Y también la victoria como visitante de Montes de Oca 2-1 sobre Defensores. En la otra zona, en la zona 2, victoria del Porvenir 1-0 sobre Newell's. Triunfo de Argentino 3-1 como visitante sobre Unión de Tortugas. Lo dicho, el empate 1-1 en el Jancito Loesi entre Adeo y Cremería. La goleada como local 3-0 de Correa sobre Barraca. Y el triunfo de Almafuerte como local también 3-1 sobre Sport. Bien, bueno, las posiciones en la zona 1. Tenemos dos líderes, Sportivo y Montes de Oca, con 23 puntos. Segundo, Campaña, ahí pegadito, un punto menos, 22. Después, más abajo, aparece el Kemis y Unión de Villa Loíza con 14 puntos. América tiene 13, Sportman 12, Defensores suma 10, San Jerónimo 6 y cierra esta tabla de posición en esta zona Belgrano de las Rosas con 3 unidades. En la zona 2, el puntero es Cremería con 25 puntos. Su escolta es Argentino de las Parejas con 22. Adeo tiene 20, está tercero. Cuarto aparece Correa con 18 puntos. Quinto, Almafuerte, que con su victoria llegó a 15 unidades. Más abajo, Unión de Tortugas con 12. Sport y Newell's tienen 8. El Porvenir suma 7. Y en la última posición se encuentra Barraca de Antro con 3 puntos. Bien, se viene la fecha 11. Fecha 11 que se va a jugar de esta manera. Sportman va a recibir a Campaña aquí en la ciudad de Roldán. Monte Oca será local del Atlético San Jerónimo. Defensores va a recibir a Unión de Villa Loíza. Sportivo visita Las Rosas para jugar con el Kemis. Belgrano va a recibir a América de Cañada de Gómez. En la otra zona, el Porve vuelve a ser local, en este caso de Adeo. Cremería en el Gigante de la 9 va a recibir a Unión de Tortugas. Newell's será local de Barraca. Sport va a recibir a Correa. Y Argentino de las Parejas será local de Almafuerte de la Rosa en un lindo partido que vamos a tener de esta fecha 11 de la Liga Cañadense de Fútbol. Muy bien, de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Gol a Gol. Pero antes de irnos quiero agradecer a mis amigos de Einstein Ropa por vestirme. Einstein Ropa se encuentra en la localidad de Carcaraña, en Belgrano 1125, y lo encuentran en las redes sociales como Einstein Ropa, en Facebook y en Instagram. Y de paso, como siempre les digo, entrando en la cuenta de Instagram, en las historias destacadas hay un cupón virtual. Sacás captura de pantalla de ese cupón, te presentás al local con ese cupón, con esa captura del cupón y vas a tener un 30% de descuento en todas las compras que quieras realizar en efectivo. Así que muchas gracias a Einstein Ropa por vestirme en todos los programas. Y nosotros ahora sí nos despedimos, será hasta la próxima. Nos estaremos reencontrando el próximo martes a las 21 horas, como siempre, para seguir haciendo este show de goles. En este programa deportivo de la Liga Cañadense de Fútbol. Ustedes se quedan con ahora Sergio Galabré, con la conducción de Sergio Galabré. Se viene Pasión Canalla TV. Gente, muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. We'll be right back.